Para nosotros es, primero en lo personal, una emoción, porque sé lo que significa para vos, para la nena y para tu familia, y como funcionarios y como hombre que está al lado del gobernador de Nesioli, seguir poniendo en vigencia nuevos derechos que por suerte día a día tenemos en nuestro país. Este DNI es de Luana, está firmado por Luana y tiene la foto de Luana. Esta lucha es de ella, yo solamente la acompañé y la escuché en el momento que ella quería que la escuchara. Lulú está hace una semana ansiosa, contenta, feliz, me pide una fiesta, ella me pidió una torta, me pidió regalos y le dije, pero es un DNI, no es tu cumpleaños. No, si hay una fiesta yo quiero que me traigan regalos. Cambió esta semana en la escuela, en el jardín. La maestra me dijo que la veía más contenta. Incluso se acercó a su maestra nueva a decirle que había hecho el trámite del DNI. Y le contó cómo le sacaron la foto. Y ella quiere ver su foto y su nombre en el DNI. A los papás y las mamás, que escuchen a sus hijos. Nadie va a decirles quiénes son más que ellos mismos. O sea, nadie puede formar una identidad. No podés imponerle nada de prepo, no podés vestirlo como a vos se te da la gana, no podés hacer lo que vos querés con la criatura. No importa cuán chiquitos sean, hay que escucharlos, acompañarlos, no hay que tener miedo, ¿sí? Porque me parece que acá lo que más asusta es qué va a pasar, qué van a decir y ahora qué hago. Tienen derechos, son iguales a todos los niños, no pasa nada. Lulú hace 2 años que está en el jardín de infantes. No fue contagioso, los nenes lo tomaron. No es más, un nene es una nena. Ah, bueno, juguemos. Ese es, el temor lo tenemos los adultos. Y los adultos le infundamos el temor a los niños. Y si hubo niños que la rechazaron, hubo niños que se alejaron, fue por pedido de sus padres, por el miedo de, uy, ahora todos los nenes van a querer ser nena. No. Cada cual forma su identidad y cada cual siente individualmente. Todos los transexuales fueron niños en algún momento. La diferencia es que o están reprimidos o los han golpeado o no les han permitido, no los han escuchado, no los han aceptado, los han echado de su casa. Bueno, sí me llené de miedos. ¿Sabes qué me hizo tener fuerza, decisión? No sé. Primero el amor que le tengo a mis hijos, a los dos. Y segundo, ver cómo ese nene que se destruía delante mío se iba levantando cuanto más nena era. O sea, cuanto más yo le permitía ser, más feliz estaba.